Upa. Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os presento algo chulo que me ha llegado. Aquí lo tenemos. Y viene en esta cajita. Estaremos hablando de la GoPro 11. Aquí salen todas las especificaciones que ahora las volveré a decir. Teníamos ganas ya de que llegase la nueva GoPro. Aquí la tenemos, ya hemos tenido la suerte de poder probarla. Uy, así se enfoca, ahí está la nueva GoPro 11. Como vemos, lo único que vemos que ha cambiado ha sido la batería, que en vez de tener ese color azul, tiene un color blanco. Ahora os explicaré por qué. Pantalla trasera, bueno, en realidad lo único que cambia visualmente es la batería blanca y el que es la número 11, ¿vale? Estos serán los dos cambios más destacables. Viene con esta cajita, que es la típica que también teníamos en la 10, con una, bueno, con una, un par de accesorios y el cable. Y la tarjeta SD que también te la incluyen. Aunque bueno, yo soy partidario de que la GoPro pues tener una tarjeta black, de SD, de mayor capacidad posible. Porque la que te viene al final es una de estas doradas que tiene muy pocos gigas y la llenas enseguida. Vale, cosas destacables de esta GoPro 11. Como he dicho, batería blanca. ¿Por qué? Porque se supone que nos va a dar un 38% más de batería, de aguante de batería. Sobre todo, la marca te dice que esa batería está hecha también pensada para gente que hace deportes invernales, entonces aguanta muy bien el frío. No es como antiguamente que, a los 10 minutos ya no tenías batería y tenías que ir llevando varias baterías. Cosas hemos cambiado. Como digo, visualmente no parece mucho, sí que pesa un pelín más. Han metido un salto de calidad, ahora graba a 5K 60 frames y a 10 bits color, que esto se nota mucho si tienes una pantalla buena, como por ejemplo el Mac o una pantalla de televisión. Fotos también han mejorado mucho, 27 megapíxeles, el precio siempre es el mismo, entre 400 y 500 euros. Han metido el HyperSmooth 5.0, que es un puntito más de estabilización. La sumergibilidad la misma, 10 metritos. Como digo, batería mejor, aguanta más tiempo. La pantalla sí que le han metido un repelente, que lo hemos podido probar, y repele mejor el agua. Eso es cierto, antiguamente se quedaban más gotas y ahora repele más aún. Ahora han metido una cosa que a mi modo de ver es más sencillo de utilizar, pero a lo mejor los que nos gusta hacer varios tipos de deportes puede llegar a complicar un poco, ¿no? Porque si me voy un mes a hacer alpinismo me tengo que llevar un montón de tarjetas SD. ¿Por qué? Porque han cambiado ahora, lo han hecho tan intuitivo que directamente no puedes cambiar la calidad, ¿no? Solo te deja en la pantalla, a ver que se ve ahí, en la pantalla veis las opciones. Lo que podemos hacer es, le damos para el lado, directamente secuencia, le damos, le damos por aquí, fotos, ¿no? O sea, vídeo y fotos. Al revés, cuesta un poquito más. Vale, y vídeo. Vale, en vídeo solo nos encontramos aquí a la izquierda. Aquí es la velocidad. ¿Por qué? Porque nos han puesto 8 tipos de cámara lenta mientras grabamos. Luego también, otra cosa que nos han metido es que, como digo, no podemos cambiar la calidad. Directamente te está grabando a 5K 60 frames, ¿vale? O a 4K y tal. Lo tenemos que cambiar con la aplicación del móvil. Si tiramos para abajo, aquí nos salen varias opciones, como siempre. Sí que es cierto que noto que la batería dura bastante más, no os voy a mentir. También es verdad que es nueva y cuando es nueva pues pasa eso. Luego la doble pantalla, ¿veis? La pantalla delantera. La pantalla delantera y la trasera ya vienen automáticas. Han mejorado también el tema de las fotos y los vídeos de noche. Han metido también un modo que es Hyperview, que es como un ojo de pez exagerado. Y bueno, básicamente está la GoPro 11. Ya sabéis que de un número a otro tampoco hay cambios muy significativos, pero normalmente cada dos GoPros hay un cambio grande, ¿no? Por ejemplo, de la 9 a esta hay un cambio muy grande. De la 10 a la 11 hay cambios, pero bueno, para la gente normal que utilizamos cosas normales no suele haber un gran cambio. Eso es para gente que es muy friki, cosas muy de detalle, ¿vale? Así que nada, esta es la nueva GoPro 11, ya la hemos probado, a ver si os dejo un... Tengo ganas de correr por montaña para grabar y poneros un cachito, así que este vídeo lo voy a terminar con un cachito. Vamos. Como
cómo graba en movimiento de verdad. ¿Vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo ahí dentro el vídeo. Y nada, si tenéis preguntas me las podéis hacer sin problema. Un abrazo y hasta luego.